Lo que yo no me podía imaginar es que mi hijo me dejara de hablar. Y ni mucho menos que desapareciera así como así, de la noche a la mañana. Todavía no sé lo que le pasó. Siempre ha sido tan raro. No sé. Tiene algo en la cara. Yo de pequeño pensé que alguna faltita tenía. Pero por lo visto, ¿no? Todo empezó porque él y Paloma veían películas juntos. Ya ves tú. Una vaca de 500 kilos mirando un ordenador. Ahora, yo no sé qué se le estimulaba, pero cada vez que veían película, ella daba más leche. Matemático. El día que vio Ciudadano Kane, yo estaba hablando por el móvil con mi cuñada. Oye, un momento dejé el teléfono encima del lomo. Y cuando lo cogí, 100% de batería. A tope. Y no una vez, ¿eh? Y a partir de ahí en mi casa no sabemos lo que es comprar una pila. Mi hijo no quiere que se lo cuente a nadie lo de Paloma, porque tiene miedo de que se enteren los americanos. Pero usted americana no es, ¿no? No, no, yo no. Pues un día llamé a unos expertos de energía, que te hacen un estudio para ahorrar en calefacción, en electricidad y todas esas cosas. Pues aprovechando que estaban aquí, les conté lo de Paloma. Y me dijeron que eran expertos en energía, pero de vacas ni idea. Valientes expertos, pensé yo. Ahora, eso sí, me dieron un par de ideas fantásticas. Las luces, por ejemplo. ¿A que la tienda parece más grande? Sí, sí. Pues son LEDs. Y mi hijo todo pegas, que si mamá siempre es igual, que por qué le tienes que contar lo de Paloma a nadie. Es igualito que la familia de su padre. Reche, reche, reche por los cuatro costados. ¿Usted puede creer que me ha ignorado todas mis peticiones de amistad del Facebook? Claro que yo puse una alerta en Google y ya sé dónde trabaja. Y si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña irá a Mahoma. Vale, Paloma, tú te quedas aquí y ahora vengo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Ay, quita eso, coño, que me vas a dejar ciega. Hay un baño por ahí. Es que me estoy meando viva. Ah, a gusto, me he quedado. ¡Uy! ¿Quién es usted? Mamá, ¿qué dices? Ah, por un momento no te había reconocido. ¿Desde cuándo llevas gafas? De toda la vida. ¿Es aquí donde trabajas? Sí. ¿Te pagan bien? No está mal. 700 euros o así, ¿no? Por lo menos estás calentito. Gastarán una barbaridad. Mira. Los dueños seguro que no saben ni lo que gastan. Tendrías que decirles que llamaran a los expertos estos de la energía, que te vienen gratis. A ver, mamá, ¿a qué has venido, por favor? Te he traído esto. Aunque lo he visto y pensé que te iría bien. Sí, está bien. Calentito, pero no agobia. Está bien. Gracias. Tienes que volver a casa, Joselín. A ver, mamá, que te lo advertí. Que te lo dije bien clarito. Como le digas a alguien lo de los poderes de Paloma, cojo la puerta y me voy. Si es que te lo dije.
Sí, cariño, pero es que el caso es que yo no recuerdo haber si lo he contado a nadie. Ay, mamá, por favor. A ver, si hago memoria, a lo mejor algo se me escapó en la peluquería donde trabaja la sobrina de Susana Gris o la de las mañanas. Y luego, como los de la tele se lo cuentan todo, pues a lo mejor por eso se presentaron en casa los de Espejo Público. Que eso fue lo que a ti te descolocó. ¿Qué me descolocó? ¿Qué me descolocó? ¿Si salí en todos los zapping? ¿El friki que dice que su vaca tiene poderes? ¿Y la pobre paloma ahí, paralizada? ¿Que fue un bochorno? ¿Que quedé como un gilipollas? ¿Un millón de visitas en YouTube lo que tuvo? ¿Que soy el de la vaca, por favor, mamá? ¿Que me ha costado media vida conseguir un trabajo aquí de noche? Drama, drama, drama. Hijo, ¿cómo te gusta un drama? ¿Y Paloma cómo está? Pues no está bien. Dejó de comer. Se le cortó la leche. Está mal. Se ha quedado los huesos. Apenas 400 kilos. ¿Y ha vuelto a cargar? Ni una pila, hijo. Ni una pila. La pobrecilla. Con lo que era esa vaca. El otro día le puse El Señor de los Anillos, la trilogía, para ver si ella... Anda, que también tú. El Señor de los Anillos. Si a ella Lars von Trier ya le parece comercial. De verdad, mamá, parece mentira que no nos conozcas. Si ella es de Dreyer y de la etapa central de Berman, que le gusta Haneke, alguna de Haneke, pero le gusta. ¿Te acuerdas cuando le dio por Casavetes? Está aquí. ¿Quién? ¿Paloma? La he traído. Engañada viva, claro, porque no sabe. ¿Dónde está? Pues estaba aquí. La dejé atada. Pues que no me quiere ver, mamá. Que no me quiere ver. Que me ha olido y no me quiere ver. Mira. Es ella. Está aquí. Paloma. Paloma, bonita. ¿Sabes, mamá? ¿Me dejas a mí, por favor? Paloma. Paloma, soy yo. Joselín. Paloma. Paloma, ¿cómo estás? Estás enfadada, ¿verdad? Si es que ya sé que no se hacen las cosas así, pero... Es que tú no sabes, de verdad, que... Que te he echado mucho de menos, ¿eh? Pero que me alegra mucho verte también. Que ya me ha dicho mi madre que te puso el otro día El Señor de los Anillos, ¿no? Con lo que tú eres. Ya se lo dije, ¿eh? Mamá, de verdad. Tú perdónala, que no se entera de nada. El otro día me acordé tanto de ti porque vi una película que te va a encantar. Loreac, en euskera. Y Magic Girl, peliculón. Sí, que el cine español está cambiando mucho. ¡Hala! Pero bueno, Paloma, ¿cómo te pones tan contenta? ¡Hola! Pero bueno, sí es que te alegro de verme. ¡Cosa guapa! Pues tú no veas las películas que vamos a ver juntos. Te estaba esperando.
Me aburría tanto sin ti. Digo, ¿qué hago yo solo viendo peris? Y mira aquí Paloma toda contenta. ¿Sabes qué he encontrado? La versión remasterizada de Fedora. Esa sí que te va a gustar. Y tengo unas cuantas que vas a flipar. He estado viendo un montón de películas, pero no es lo mismo sin ti. Y que yo no pueda contar todo esto. También quiero que vayamos a festivales. Mira, al festival de Sitges. O alguno de estos. A Málaga, que hay mucha gente. Y seguro que... Alguna vez podré contar lo que pasó, pues todavía el resplandor no deja ver más que esa luz que llena todo, se apaga y se enciende ese ruido brutal. Será la ocasión tan inesperada y subo las voces a mi alrededor que están contándome historias sobre lo imposible.